Fondos que asisten económica y financieramente a los municipios de la provincia de Sevilla. Presenta novedades respecto al ejercicio anterior, a la convocatoria del año anterior de 2023. La primera es la cuantía del fondo, que se incrementa en 7,6 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Línea 1 para inversiones, línea 2 para sustitución de operaciones de crédito y línea 3 para operaciones de tesorería. La moción de hoy va referida sobre los enfermos de ELA. Entonces nosotros vamos a proponer a la Diputación que se creen unos programas de formación específicos, tanto para los asistentes que ayudan desde todas las localidades, todas las entidades locales a las personas dependientes, como incluso a familiares. Venimos a denunciar la situación de exterminio que se está produciendo como consecuencia de la guerra que Israel le ha declarado al pueblo de Palestina. El Estado de Israel, de una manera totalmente desproporcionada y fuera de todo lo que significa el derecho internacional, está no ya masacrando al pueblo de Palestina, sino que ha convertido esta guerra en un verdadero genocidio. Nosotros creemos que, igual que se ha puesto en marcha una línea de ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro, que expresamente dejan fuera de esas ayudas a las entidades religiosas, pues lógicamente hay que animar y hay que alentar y hay que apoyar todas las iniciativas que se ponen en marcha en nuestra provincia de Sevilla por estas hermandades.